Celestial de México. Celestial. Iowa. Y el motivo fundamental es dejar aquí un testimonio de reconocimiento del Gobierno de la República al trabajo realizado por este Colegio Nacional. De él han surgido grandes personalidades del mundo académico, intelectual, cultural, de las cuatro ramas del saber al que dedican ustedes esfuerzo. El Gobierno de la República no tiene más que para este espacio que reúne a connotadas personalidades del saber, reconocimiento y gratitud por lo que han hecho por México y por lo que siguen aportando en experiencias, en ideas, que los tres mexicanos que han obtenido el premio Nobel han sido miembros del Colegio Nacional, como ya lo refería, Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. Por sus trascendentes aportaciones al desarrollo de México, 18 miembros del Colegio Nacional reposan en la rotonda de las personas ilustres. Además de sus méritos profesionales, México reconoce en cada uno de ellos su valiosa contribución a la transformación nacional. Para lograrlo, hemos decidido transitar por el camino de las reformas transformadoras. Hemos optado también por el diálogo, el entendimiento y el acuerdo, para realizar los cambios de fondo que exige la ciudadanía y que sin duda necesita el país. A través del Pacto por México, los principales partidos políticos y el Gobierno de la República hemos impulsado cambios en sectores estratégicos para el desarrollo de mediano y largo plazo de nuestro país. Gracias al trabajo responsable del Congreso, se han concretado reformas en educación, telecomunicaciones y competencia económica. Y hay trabajo que se viene realizando para lograr lo mismo en los ámbitos hacendario, financiero y energético. El propósito de todas las reformas es liberar el gran potencial de nuestro país para alcanzar un crecimiento elevado, sostenido y sustentable. El Gobierno de la República ha apoyado y seguirá apoyando la continuidad y las iniciativas de esta institución cumbre del saber. Igualmente, seguirá siendo un firme promotor de la cultura, las artes, las humanidades y la ciencia. Lo haremos y lo quiero dejar siempre subrayado, y hacer también de este espacio una muy respetuosa invitación para que en un futuro próximo y muy inmediato me den la oportunidad, fuera de un evento protocolario y solemne como en el que ahora nos encontramos y en el que he escuchado muchas voces llenas de saber que estoy seguro también se han visto un tanto limitadas a exponer y a precisar quizá a mayor detalle mucho de lo que ellos quisieran aportar. Acéptenme una invitación para reunirme, insisto, en un futuro muy inmediato, que habré de coordinar con la presidenta de este colegio, en un encuentro casual, informal, que nos permita un mayor diálogo, y sobre todo recoger su pensamiento, su reflexión sobre las muchas cosas que hemos venido haciendo y las que queremos impulsar, para que México sea uno que esté preparado para deparar mejores escenarios, de manera muy especial a las futuras generaciones. Felicidades al Colegio Nacional por estos primeros 70 años y muchas gracias por la aportación que han hecho al desarrollo y progreso de la nación.
Felicidades. So I've come to Mexico because I think it's time.